Señor, abre mis labios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre malo y malvado. Tú eres mi Dios y protector, porque me rechaza. Porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Hasta tu morada, que no me hace que hagas.
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida, y ofrece en mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, que derivan el resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantaré enrollar mi vida como una tienda de pastores. Como un hombre de orden manaba yo mi vida y me cortan la trama. Y ahí no Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas la súplica, a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. De tu templo.
No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Oh,
que por su resurrección ha iluminado al mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la paz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios nuestro, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus celestiales mandamientos, compendiados en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, practicando las obras de caridad, a ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, abre también a nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Una cosa, digo, no me escondas. Gracias. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. A esta hora, como todos los días, se reúne el Cabildo de Guadalupe, así como también los padres capellanes y todos los que servimos a Santa María de Guadalupe en esta basílica, a ofrecer el culto más perfecto a Dios, que es la Eucaristía, la cual la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la basílica y del Cabildo. Hoy, hermanos, la liturgia nos invita a celebrar a una gran santa, a Santa Teresa de Calcuta, aquella pequeñita misionera que hizo tanto bien a la humanidad en pleno siglo XX e inicios del siglo XXI, recordándonos que lo importante es ir, sostener a los más pobres entre los pobres, no solo con nuestras manos y con nuestra caridad, sino ante todo sostenerlos en nuestro corazón. Hoy demos gracias a Dios que Madre Teresa ha alcanzado ya la santidad desde el año pasado y celebramos con mucha alegría esta fiesta aquí en la Basílica. Ella siempre que venía a México, su primer acto era venir a ver a la Morenita. Hermanos, ingresemos en el Misterio Santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que llamaste a Santa Teresa de Calcuta, Virgen, para que correspondiera al amor de tu Hijo sediento en la cruz, con una eximia caridad hacia los más pobres, te pedimos nos concedas por su intercesión servir a Cristo en los hermanos afligidos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo,
qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¡Has venido a destruirnos! ¡Sé que tú eres el Santo de Dios!» Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, iniciemos nuestra reflexión hoy tomando el texto del Evangelio, que trata de dos asuntos. Es Jesús que sorprende a la gente por su manera de enseñar y por el modo de sanar a un hombre poseído por un demonio impuro. En el primer asunto, podemos ver cómo Jesús tiene una manera diferente, diversa de enseñar. No tanto en el contenido, sino en la forma de presentarlo. Por eso está en el texto de San Lucas: hablaba con autoridad. Su manera de enseñar era diferente. Jesús estaba creando una conciencia crítica en sus discípulos. La gente lo percibía y lo comparaba con la autoridad a la que estaba acostumbrada, que eran los escribas, los conocedores de las autoridades en ese tiempo de la ley de Moisés, de la Torá. Y Jesús cita precisamente en la profundidad de esa autoridad la misericordia de Dios, la experiencia de Dios, la profundidad que en Él reside. Es el Espíritu Santo que habla por Él. Se maravillan de la palabra de Jesús, y en la profundidad es la palabra hecha carne. Es decir, por aquello que todo fue hecho en el principio. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y hacia todo Él converge la realidad en este mundo y en el universo. Es fuerte, por tanto, el texto de hoy, aunque está situado en la sencillez de un día en Cafarnaúm, en la realidad concreta de esa gente sencilla que estaba asistiendo al servicio del Shabbat. Y Jesús habla. La palabra hecha carne está en medio de ellos. Por otro lado, el texto nos habla de la expulsión del demonio. Es decir, que Jesús era consciente que el mal es capaz de apoderarse de las personas y de someterlas. Y su acción es
liberar estas ataduras, devolverles la conciencia y su libertad, y por eso habla tajantemente, cállate y sal. Sal de esta persona. Deja que el reino de Dios se manifieste, y Jesús, con este acto, está desvaneciendo esas cadenas del mal, esos conflictos, esas ataduras del maligno. En la profundidad, es uno de los actos de Jesús lleno de misericordia. Se trata de una curación, de una liberación y el establecimiento del reino de Dios. Es decir, la manifestación plena de la salvación mesiánica que ha llegado a esa comunidad pequeñita de Cafarnaúm. Una nueva creación, una nueva manera de vivir en la realidad profunda de la proximidad de Dios encarnado en medio de nosotros, en las realidades temporales, se va manifestando. Y esto, hermanos, es de un hondo significado y aplicación a nuestras vidas. Jesús continúa también en la sencillez de nuestro diario vivir, llegando y manifestando su autoridad, es decir, su misericordia, y también ofreciéndonos esa capacidad de liberarnos del pecado, de la esclavitud del mal. Sin embargo, pareciera que nuestra cultura en la actualidad nos deleita, nos seduce para verdaderamente amarrarnos a las cadenas de esclavitud, sea del pecado, sea del mal físico, a través de la enfermedad, a través de la extrema pobreza, de la violencia desatada, de la guerra que se cierne en nuestro mundo al día de hoy como una probabilidad cercana y devastante, o la misma muerte. Pero hoy, hermano, es Jesús mismo que instaura en nuestras realidades su misericordia. Misericordia que va a la realidad de liberación. Sabemos que el mal, que el maligno puede llegar a trastocarnos y que presenta manifestaciones y grados diferentes en la vida de un cristiano. Sabemos que cuando esto acontece, nuestro yo profundo no se da cuenta inicialmente de esta falta de libertad, y al mismo tiempo quiere recobrar el dominio pleno de su realidad personal, y se establece una lucha durísima. Quizás la realidad de lo que llamamos actualmente los exorcismos o esta pastoral de oración de liberación, debiéramos enmarcarla en la profundidad de este texto de hoy. La misericordia, la exaltación de este poder magnífico que es la fuerza de liberación de la palabra de Jesús. Y sabemos que ahí radica el origen por el cual el mal puede ingresar a nosotros cuando nos apartamos de su palabra, cuando nos apartamos de Jesús como persona y deambulamos por otras realidades. Sin embargo, en la profundidad del acto de liberación está instaurar en esa profundidad donde a veces esos demonios internos del alcohol, de la droga, de la sexualidad desenfrenada,
tienen trastocada a las personas. Pero ahí, volver a ser presente a la palabra hecha carne, a Jesús mismo, que vuelve a pronunciar: cállate, sal fuera. Creer en esa realidad, hermanos, es parte de la vivencia de la misericordia. Sabemos que esto es de múltiples aplicaciones en la vida de muchos cristianos hoy. Con frecuencia vemos en personas sus cambios en la conducta, en la manera de relación, en la manera de trato a los demás, que quizás poco a poco va acentuándose los egoísmos, el afán de dominio, el mal humor, el orgullo, la fiebre del protagonismo, el afán de poder o el destruir al prójimo a como de lugar. Y vemos que eso se acentúa a través de la ira, de la violencia. Si nos fijamos, podemos encontrar ahí que las fuerzas del mal empiezan a dominar realidades humanas. De nosotros como discípulos del Señor. Y sin embargo, nos falta ese impulso para volver a encontrar precisamente a Jesús, que pronuncia con autoridad la salida, la liberación de ese mal en nuestras vidas. De esto tiene tanta necesidad el mundo. Recordemos la frase de Pablo a los romanos cuando dice: hermanos, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que detesto. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este ser mío y de este instrumento de la muerte? Y Pablo mismo se contesta: la gracia de Cristo. Es decir, la fuerza poderosa, invencible, la autoridad de la misericordia de Dios manifestada en Jesús, que irrumpe en realidades que a veces nos esclavizan, pero al irrumpir nos libera. Y precisamente este texto tiene que ver mucho con la fiesta que hoy celebramos, Santa Teresa de Calcuta. Ella, a su manera, combatió el mal y las ataduras del maligno de una manera sorprendente, a través de la caridad, a través de la misericordia llevada al extremo, quitando todas las realidades complicadas, proyectos, quizás a veces que ni se pueden realizar, y dedicándose ella a ser, como decía ella misma, esa gota en el océano de la misericordia de Dios, pero muy importante, porque esa gota le hace falta al mar. Sí, hermanos, Madre Teresa, a través de sus fundaciones, del servicio de misericordia, especialmente a todos nuestros hermanos, los más pobres entre los pobres, nos enseñó cómo vencer al mal y al maligno a fuerza de hacer el bien, de instaurar en la profundidad de nuestra cultura y de nuestra vivencia de todos los días, el hacernos capaces de volver los ojos, los corazones, nuestras manos y voluntades
en favor de aquellos que son menos, los más despreciados de la sociedad, y no únicamente los más pobres entre los pobres de manera física o económica. Ella también se tornó hacia aquellos que son pobres entre los pobres porque no tienen a Dios. Ella se tornó entre los más pobres entre los pobres que muchas veces se encuentran en puestos políticos, y por ella constantemente asistía y hablaba claramente. Está el famoso texto de su visita a las Naciones Unidas: no maten más niños, dénmelos. Ese texto debería estar grabado en letras doradas en el aula central de las Naciones Unidas. Es la realidad profunda, la expresión más pura y sencilla de la misericordia. No más muerte, no más destrucción. ¿Te estorba algo, alguien? Dámelo. Madre Teresa vivió así la profundidad de esa revelación que un día a sus 37 años, viajando como religiosa de Loreto a unas vacaciones, la revelación de Cristo que le dijo: tengo sed. Ella lo vivió formando este pequeño grupo de hermanas y posteriormente de hermanos y más tarde de sacerdotes dedicados en favor de los más pobres entre los pobres. Hoy, hermanos, que celebramos su fiesta litúrgica a los pies de Santa María de Guadalupe, que es el trono de toda gracia, el arca de la nueva alianza de la gracia de Cristo, le damos gracias por esta gran mujer que conmocionó al mundo con una revolución basada en los actos sencillos de amor y misericordia. Con pocas palabras y con muchos hechos. Que esto nos sirva para poder vivir, poder realizar lo que Jesús nos pide: ser verdaderamente sus discípulos. En la profundidad de todo esto, Santa María de Guadalupe acompaña como maestra y madre nuestra esta invitación de Jesús a ser instrumentos de su misericordia, a poder liberar a tantos hermanos nuestros de los signos y de las cadenas del maligno. Madre nuestra, guíanos y ayúdanos. Hermanos, hermanas, confiadamente oremos por la Iglesia y por toda la humanidad, diciendo a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor guarde a su Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda la paz al mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor tenga compasión de los que se sienten solos, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Padre, escúchanos. Oremos por las comunidades de Madre Teresa, las comunidades de las hermanas, de los hermanos, y en especial la comunidad de los padres, que es muy cercana a la Basílica de Guadalupe.
Por todos ellos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Dios, la oración de tu iglesia llegue ante ti y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano. Para alabar, Señor, en su bien y en todas las cosas. Recibe, Señor, la ofrenda de nuestra humildad que te presentamos en la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, para que al participar de este sacramento seamos inflamados en la caridad y consumados por el celo de la salvación de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque has concedido a Santa Teresa de Calcuta compartir la sed de tu Hijo crucificado, haciéndola misionera de la caridad. Ella ha cargado sobre sí el abandono de los pobres y poniéndose a su servicio, ha irradiado la luz de tu amor misericordioso. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la numerosa asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Calcuta, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo adoro.
Oremos. Señor Dios nuestro, los santos misterios que hemos recibido incrementen en nosotros el ardor de la caridad con la que Santa Teresa de Calcuta gozosamente amó y sirvió a tu Hijo Jesucristo en los pobres. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído agradecidos a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.